Oigan, chamacos, estábamos platicando aquí en la mesa que 2015 es que estamos, ¿no? 2015 ya es un poco tarde, se nos hizo, para que estuvieran de moda los derechos humanos, los derechos de los niños, algo que algunas sociedades encontraron quizá hace siglos, pero nosotros lo estamos viviendo como si fuera, como si fuera moda. No, pero mira, yo creo que no es que estemos descubriendo los derechos, sino que estamos en México, estamos dentro de una órbita internacional en la que la vigencia de los derechos es el primer requisito para la operación de los estados democráticos modernos. No es que estemos descubriendo lo que se descubrió de toda la vida. Lo que pasa es que hoy la mitad de las decisiones que México puede o no puede tomar tienen que pasar por la aprobación de la ONU en materia de derechos humanos, del Departamento de Estado, de las organizaciones no gubernamentales, y tenemos una cantidad de obligaciones internacionales que desde mi punto son lesivas al interés del Estado, pero así pactó el propio Estado llevar el juego democrático moderno. Entonces, la transparencia, que le preocupa tanto al señor Rodríguez Prats, los derechos humanos, que le preocupan tanto a la humanidad y en su condición humana, todos los derechos, estamos en el siglo de los derechos. Hoy todo tiene que pasar no por el ajuste a la ley, sino por el respeto a los derechos, independientemente de lo que las leyes están diciendo. Es que eso es una cosa internacional, eso no es una cosa de México. A ver, bueno, cualquier cosa que se atora en este país, ¿dónde termina? Termina en Washington. ¿Por qué? Porque si no estás de acuerdo con lo que dice tu gobierno, por ejemplo, esto que se acaba de hacer de la reserva y la playa, los que no estén de acuerdo con eso van a ir dentro de una semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Álvarez y Casa les diga por dónde está la puerta de entrada. Y van a buscar, como buscó Jorge Castañeda con sus derechos electorales. Entonces, esa es una nueva forma de organización mundial. Pero estamos ahí, hay algo grosso. Es cada vez más intensa. Es cada vez más intensa. Y es nada solo para nosotros. Sí, no. Sí. Pues tan nueva. Pero mira, nueva y fallida. Yo te agradezco mucho que nos incluyas en toda esta globalización, en esta globalidad de lo que es la globalidad de los derechos. Por lo menos de los derechos humanos. Por lo menos de los derechos humanos. Yo sí te agradezco de corazón que nos incluyas. Pero para nosotros esto de la transparencia, la rendición de cuentas, saber que todavía hay tortura, que todavía desaparecen gente, que te encuentras fosas clandestinas, o sea, esto que estamos viviendo nosotros todavía hoy, pues a mí me parece que sí es una gran novedad, por ejemplo, que en lo que era el IFAI, ahora el INAI, que siempre quisimos que tuviera más dientes para poder trabajar, más alcance de brazos, más responsabilidades y obligaciones, de pronto nos diga que el caso Tlatlaya, donde parece fueron fusilados unos sujetos por gente del ejército, me parece ya eso está reconocido, o sea, pero ahora el INAI está diciendo que se va a reservar por 2 años, no por 12 como ya se había logrado poner, sino por 2 años la información acerca de ese caso. Pero mira, Grosso. Dame un segundito, mira. No tiene importancia. Yo creo que, como diría el clásico, no nos hagamos bolas, no nos hagamos pelotas, Grosso. Yo creo que el combate a la corrupción, el combate a la violación de los derechos humanos, por supuesto que necesita de leyes, pero sobre todo necesita de ejemplo. Claro. Cuando un país enjuicie lo mismo a un alto funcionario público, a un gobernador, a un secretario de Estado, a un magnate, sin tomar en cuenta otra cosa más que la ley, en ese momento vacunas a un país contra la corrupción, sí, contra la violación de los derechos humanos. Ahora, caso Tlatlaya. Yo creo que la decisión del INAI de rechazar que se abra la averiguación sobre el caso Tlatlaya llega en el peor momento. Sí, sí. En el peor momento, por supuesto, por lo que ha dicho Washington, que
como ha ocurrido en otros momentos. Bueno, ahora es el tema de los derechos humanos para castigar a los países. En otro momento fue la democracia, México ya también lo vivió. Pero además llega cuando el juez Baltasar Garzón también nos acaba de decir que es una vergüenza para la humanidad, caso Ayotzinapa, que en México todavía no se haya resuelto el tema y que México sea tan vulnerable y tan cuestionado en materia de violación de los derechos humanos. ¿Y Garzón ya arregló su destitución ahora, o todavía no? La argumentación o el pretexto para no abrir el caso Tlatlaya, a mí me parece que es absolutamente baladí, broso, porque decir que en Tlatlaya hubo indisciplina militar y no violación de los derechos humanos, bueno, es absolutamente absurdo, porque además una cosa no quita la otra. Así es. Fue precisamente la indisciplina militar la que provoca la violación de los derechos humanos, y esto hace obviamente que tanto los tribunales civiles como los tribunales militares nacionales e internacionales tengan jurisprudencia en el caso. Desde luego, pero además la Suprema Corte, que estábamos hablando hace rato, tendría que decir, pues los derechos humanos van a tener la prioridad, pero más allá de las cuestiones castrenses. Bueno, estamos en un mundo esquizofrénico. Eso lo dice la Constitución en el artículo primero. Fíjate. El artículo primero de la Constitución es la garantía de la vigencia y la observancia y la promoción y el respeto a los derechos humanos. Es el artículo primero de la Constitución. Así empieza. Mira, el discurso de la clase política, las reformas estructurales. Hay un término que hasta se me dificulta pronunciar: resiliencia. ¿Qué es eso? Parece ser que es el resultado, que algo tiene que ser medido por las repercusiones que tiene, y parece ser que alguien está jugándonos bromas muy pesadas, porque se habla de los derechos humanos, se habla, y como que después de la tragedia de los 49 niños en Hermosillo, de los 49 niños, recuerdan, de la guardería ABC, ahora resulta que como para emparejar, se mueren los ancianos, que fueron 17. Es una cuestión en Mexicali. Como para decir. Un incendio provocado, además. Un incendio de que dicen que era un recinto con cajas, con techos de cartón, y se ve que vivían en unas condiciones deplorables. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿De dónde va a surgir una verdadera regeneración? Ahora que estás hablando de los niños del ABC, de los ancianos, o sea, como para emparejarse, ¿no? Del asilo, aquí la cuestión es, no se puede creer que algo que además ya parece obvio, en la información ha resultado obvia de lo que sucedió esa noche de finales de julio, principios de julio, allá en Tlatlaya, donde a todo mundo le conviene que se abra la información. Por supuesto. A todo mundo, porque dices, bueno, sí, puede haber 7 militares que se indisciplinaron ese día y empezaron a fusilar a la gente. Ah, bueno, pero ¿son cuántos? ¿7? ¿Son 8? Ya puedes separar 7, 8 de lo que puede ser la institución. Es que a todo mundo le conviene. Mira, volvemos otra vez al contraste de palabras, al ejército le convendría que se abriera la información. Desgraciadamente, la interpretación que me dan con los elementos que están dando es que el ejército o el ejecutivo presionó al IFAI para que no se abriera. Parece que sí. A ver, es muy sencillo. Parece que sí. Recuerden, cuando se hizo la reforma, el último punto de discusión fue precisamente este. Que si el IFAI podía tomar casos de derechos humanos o no de derechos humanos sin entrar en contravención o con la Corte o con la Comisión de Derechos Humanos. Sí. No, definirlos, la apertura y calificarlos, no. Calificarlos. Si el IFAI o el INAI podría calificar la gravedad de las violaciones a los derechos. No, para efecto de abrirlos. Para efecto de ordenar su apertura. Entonces, lo que acabamos de ver es una trampa jurídica absoluta por parte de los integrantes del IFAI, en donde para no abrir inventan esta jalada, este argumento jurídico de la disciplina militar. Donde el INAI tendría que coincidir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya calificó, su parecer. Que ya lo calificó. Tenían incluso elementos de la propia comisión. Ya está calificado. La incongruencia. Son un órgano mucho más cooptado de lo que nosotros creíamos. La incongruencia. Y te muestra cómo puedes hacer las más perfectas reformas
mientras haya gente, digamos, abierta al poder en este tipo de organización. Que escamote es su no aplicación. Pues sí. Mira, si escamote es la aplicación. ¿Y por qué decías tú que no importaba? Que, digo que, para, a final de cuentas. A final de cuentas no importa, porque mira, si la información se cierra durante 2 años, 2 años se van muy rápido. Pero si fuera más, no importaría, porque las violaciones a los derechos humanos graves como estas ya están calificadas por el órgano que las debe de calificar, que es la Comisión Nacional, no prescribe la responsabilidad. En todo caso, lo que estás haciendo es que estás difiriendo la responsabilidad de quien haya cometido la violación. Claro, claro. Pasar la información 2 años o reservarla 2 años es inútil, es intrascendente. Esta información se va a abrir. Y cuando se abra, se van a conocer los responsables de las violaciones, y cuando se conozcan los responsables de las violaciones, se tendrá que proceder jurídicamente en consecuencia. Por eso digo que no es tan grave. Es grave en cuanto al prestigio del INAI. Sí. Ahí sí es grave, porque el INAI parece ser que está jugando al ocultamiento de la información, cuando su natural función es la apertura oportuna de la información. Incluso, es lo que Rafael, yo creo. Incluso coincidíamos. Encontró un pretexto para no cumplir con su obligación. Pero fíjate, bueno, pues coincidíamos está muy mal. Con Beatriz, coincidíamos. Al mismo ejército le conviene que ese asunto se cierre, pero que ese asunto no, se sepa. Al ejército le conviene que ese asunto se abra. Por eso, para que después se pueda cerrar convenientemente. Es que tal parece obviamente, que estamos jugando al contraste cotidiano. Estamos en el contraste. Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora están surgiendo escándalos, pero en Estados Unidos. Está el escándalo de Humberto Moreira, que sí. No sé qué se encontraron allá de traslado. Sí. Está el escándalo de Eugenio Hernández, sí. Que está dando explicaciones. O sea, tal parece que la mejor explicación de lo que sucede es una frase tremenda que me parece que nos define. Inmoralidad vergonzosa o desvergonzada. Inmoralidad desvergonzada. Y generalizada. Inmoralidad desvergonzada. O sea, es verdaderamente, o sea, se esmeran en decir algo. Y al día siguiente, o sea, está creándose el Instituto Nacional y se le da facultades y se crea el Consejo con bombo y platillo. En alguna columna se hablaba de lo que costó el acto. Traigan a los 32 gobernadores, traigan a todos los secretarios, vienen los discursos y surge lo de 2 años. A la primera decisión relevante. Y después el Sistema Nacional Anticorrupción que nos viene de fuera. Ahí están los casos. Pero además una pregunta hasta mórbida. Si se está estrenando no solamente el INAI como tal, sino todo el sistema de transparencia. Este caso de Tlatlaya era como un bombón. Claro. De tan sabido y tan sobado, claro. Era como un bombón, claro. Para abrir pista. En términos de prudencia política, tenías todo el colchón, claro. Que ya te, mira, había dado la de prudencia de derechos, hasta el ejército. Tal parece que es invencible la inercia de que cuando algo malo sucede, ocúltalo, disfrázalo, simúlalo, trata de dar ahí una declaración y empieza a crearse una enorme desconfianza en la ciudadanía, que cuando ya quieren dar una información, es extemporánea, y ya se sembró lo peor, que es la desconfianza, la falta de credibilidad en las autoridades, que eso es lo que nos está afectando en el concepto de gobernabilidad. ¿Cuál fue la presión que tuvo el IFAI? ¿Cuál fue el razonamiento político que tuvo? No lo vamos a ver. Lo que sí está cada claro es que el argumento jurídico es falaz. Mira, con frecuencia, Broso. Y si no es falaz, es insuficiente. A propósito del bombón. Sí. Es decir, con frecuencia el gabinete se hace la pregunta: ¿cómo mejorar la imagen de México ante el exterior? Sí. Hombre, pues este precisamente sería el caso. Porque, es decir, el caso Tlatlaya, como un recurso precisamente para colocar al país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, donde efectivamente podrás hacer todos los tipos de leyes que quieras y crear todo el tipo de organismos que quieras para defender los derechos humanos y ejercer la transparencia. Pero si sigues supeditando la ley a los intereses políticos y a una serie de estereotipos y de prejuicios y de intereses, bueno, jamás vas a lograr precisamente esto, colocar a México a la vanguardia de la defensa. Beatriz, en el programa pasado tú hablabas de proyecto nacional y yo te hablaba Estado de Derecho. Sí, bueno. Pero mira, yo creo que por eso
Por eso hay cosas que le sorprenden tanto a veces a Juan José. Por eso tiene que llegar las cosas hasta la Suprema Corte. Sí, porque, sí, porque como toda la escalera... La judicialización de la ética. Entonces, ¿frente a qué estamos? Yo creo que estamos... se hablaba hace tiempo si aquí había riesgo de un Estado fallido. Sí. Yo creo que estamos en una condición de un Estado confuso o confundido. Porque estamos confundiendo una cosa con la otra. Estado de gel. García Márquez habla en Cien Años de Soledad de una confusión y habla de una mujer y dice, esa es de las que confunden el culo con las témporas. ¿Qué significaba eso? ¿Cuáles son? Traducción, por favor. Todo mundo sabe lo que es lo primero. Pero ¿cuáles son las témporas? Las témporas es el tiempo de abstinencia durante la cuaresma. Entonces, una cosa es la abstinencia y otra cosa es la parte humana. Bueno, la condición humana. Fíjate, así podemos rematar. Entonces, nada más déjame parafraseando al maestro García Márquez, estamos en un momento donde confundimos el culo con las témporas. Dame la oportunidad de terminar con algo. Dijimos que lo saben. Dame la oportunidad. No me diste la oportunidad de terminar con una idea. Me encanta. Deberías de haber dado la oportunidad. No, ¿sabes por qué no? Porque el remate que nos propone Rafael es muy bueno. No, entonces, cuando lo mejor. No, el remate es muy bueno. Pues cuando podemos parafrasear al maestro García Márquez para decir nuestro momento nacional, donde estamos confundiendo el culo con las témporas, dame un minuto para que nos enlacemos de este gran final, hermano querido. Gracias. Me mataste el gallo. Eso fue de Baditlán. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!